Después de las represiones del 9 de mayo, Popín regresa a la casa presidencial para solucionar una reunión con Juan Orlando Hernández. Solicitamos de forma pública una reunión urgente con el señor presidente de la República, el señor Juan Orlando Hernández, como el fiscal general de la República, el señor Óscar Fernando Chinchilla, y con los secretarios de Estados competentes para garantizar el respeto a la integridad del pueblo lenca aglutinado en el Copín. Juan Orlando Hernández llegó este día a Dinamarca para participar en la Cumbre Mundial de la Industria Textil. 60 millones de lempiras está gastando en un jet privado. Miren ustedes que no les hacen cambio, ya los cambiaron. Entonces, pensemos antes de golpear a la gente. Yo ayer miré, con qué saña, con qué odio. Entre nosotros mismos los hondureños le daban garrotazos. Aquí anda una señora. Anda una señora descotado. Que anda un mula de morete en la espalda. Provocado por un mismo hondureño. ¿Qué pasaría si su mamá no estuviera de acuerdo con el presidente y estaría, y estuviera aquí? ¿La golpearía? Yo creo que no. Una comisión de Copín y movimientos sociales entró para hablar con una comisión de la presidencia, con el resultado que van a dar una fecha para reunirse con el presidente. El objetivo de que se sepa la verdad, se haga justicia y no haya impunidad para ninguno de los responsables. Nuevamente solicitamos al Estado de Honduras se acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se nos permita ser parte activa del proceso de investigación. Y vamos a luchar por este Copín que nos ha dejado. Y vamos a luchar por la organización que nos ha dejado. Y vamos a luchar por la compa Berta que está escuchando. ¡Que viva el Copín! ¡Que viva! Porque hay Copín para seguir luchando, porque hay razones para seguir movilizándonos para venir a esta ciudad que solo está llena de chepos y llena de puros y de pura justicia mierda y de pura gente que no está comprometida con absolutamente nada. Un día nos vamos a cansar de tocar esas puertas y nos vamos a regresar a la comunidad a construir nuestras propias formas de hacer justicia y nuestras propias formas de hacer autonomía, porque somos capaces de inventarnos otra forma de ser y de estar en el mundo y que no tiene que ver ni con sus leyes, ni con su desarrollo, ni con todas sus mierdas. Porque esa otra forma de vivir es posible y son los pueblos indígenas los que nos están enseñando cómo hacerlo. Así que para el pueblo indígena lenca, un aplauso grande y un ¡viva! ¡Viva! ¡Viva el pueblo lenca! El gobierno y los medios empezaron una campaña de criminalización de defensores de derechos humanos que documentaron las represiones del 9 de mayo. Condenamos los intentos de legitimar el respaldo que se le da a Copín por parte de organizaciones internacionales que vigilan y denuncian el irrespeto a nuestros derechos por parte de empresas, el gobierno de Honduras y sus instituciones violentas como la policía y las fuerzas militares.